Hola, buenas tardes a todos. Eh, bueno, en cinco minutos comenzamos con el webinar, eh, así damos pie a que se sigan sumando. Bueno, muy buenos días y buenas tardes a todos, desde donde sea que nos estén viendo y escuchando. También un saludo a quienes no pueden estar en vivo y van a estar viendo este webinar en modo diferido. Soy Alejo Ronco, del equipo de marketing de Diseño Soft y Diseño 3D. Le doy la bienvenida al webinar de manufactura aditiva para maquinaria agrícola, transporte comercial y de competición. Eh, voy a hacer una pequeña introducción de Diseño Soft. Eh, la empresa es una empresa de 30 años de experiencia. Inició comercializando el software SolidWorks de diseño mecánico y a lo largo de los años comenzó eh, a integrar nuevas soluciones para abarcar todos los procesos de, eh, productivos. Hoy en día contamos con eh, CanWorks, Alma, soluciones de escaneo 3D, realidad virtual y tecnología en impresión 3D. Eh, Doy pie, doy paso a quienes van a ser los disertantes de este webinar. Eh, Orlando Ruiz, representante de 3D System para toda Latinoamérica. Jaime García, especialista en soluciones aditivas, que tiene una amplia experiencia, y amplia experiencia también trabajando en John Deere. Y junto a él, Agustín Sieber, encargado del área de impresión de 3D de DesignoSoft y Designo3D. Así que chicos, la presentación toda de ustedes, eh, muchos éxitos. Muchas gracias, Alejo. Muchas, muchas gracias, Ale. Este, eh, pues comenzamos aquí. Eh, gracias por la, por la oportunidad y el tiempo para compartir eh, aplicaciones y ejemplos de, de soluciones que, que se han usado en la industria. Y espero que les pueda servir esto para, este, para generar ideas eh, y cómo aplicar la manufactura aditiva en sus procesos. Comenzando eh, platicando también un poco de nuestra empresa 3D Systems. En 3D Systems estamos este, eh, básicamente eh, localizados en Estados Unidos, en Rock Hill, South Carolina. Eh, la empresa fue fundada en 1986 y nuestro eh, cofundador, eh, Chuck Hall, es el inventor de la estereolitografía básicamente es, es la industria aditiva eh, nació gracias a su invento eh, a nivel mundial tenemos más de 1900 empleados servimos a más de 20 mercados eh, tenemos eh, ingenieros dedicados a soluciones de aplicaciones tenemos más de mil patentes eh, este, acumuladas en en estos eh, 35 años que llevamos trabajando y tenemos seis centros de innovación eh, para clientes con presencia en, en más de 65 países con representación de nuestros representantes eh, como empresa estamos dedicados a encontrar soluciones eh, soluciones en las industrias y estamos eh, básicamente divididos en el sector de salud y el sector industrial y dentro del sector industrial eh, yo estoy encargado de lo que es eh, transporte y eh, 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 motorsports y las soluciones que vamos a presentar son, son las que tenemos en, en, este, en esta industria. Eh, primero, para dar un poco pie a lo que es la manufactura aditiva y entender un poquito este, eh, la, lo que es la, la tecnología. Como manufactura aditiva, básicamente es agregar material en capas sucesivas hasta que se forma la parte. Eh, por contraparte, el... Manufactura convencional la identificamos ahora como sustractiva, porque en realidad es eh, operación de remover material a, a partir de, un, de una pieza más grande con taladrado, maquinado, fresado. Entonces, es, ese se le llama sustractiva, y la que estamos nosotros manejando es la manufactura aditiva. ¿Por qué la manufactura aditiva? Eh, básicamente nació como una forma de, de hacer unos prototipos más rápidos pero a través del tiempo se empezó a ver que se pueden manejar geometrías más, más complejas se pueden consolidar partes en una sola pieza se puede también imprimir materiales múltiples en una sola pieza se puede mejorar el desempeño de las partes ya sea este más ligeras eh, o con mayor fuerza o este eh, eh, que puedan tolerar mejor, mejor las altas temperaturas hacerlas más rápidas eh, también eh, tiene la versatilidad de que nos puede ayudar en lo que es producción, ya sea en piezas individuales o lotes pequeños de producción de bajo volumen, para poder satisfacer las necesidades del las necesidades del, de los clientes. Y eh, lo que está es, he estado ayudando es a eh, cambiar la forma en que la cadena de suministros eh, se, se, eh, se ve en la industria. Para poder sortear los problemas de, de escasez de panteriales. En cuanto a tecnologías, lo que es este, la Asociación de, de Ingenieros Mecánicos o ISO eh, identifican siete grandes tecnologías que están aquí marcadas en esta en este, eh, filmina, en este slide, eh, donde la primera, por ejemplo, es material que se. Eh, solidifica con luz ultravioleta, es un fotopolímero el que se usa como material. Eh, está el, la extrusión de material, que es el, el tipo de impresora más, más conocida, con filamentos, por ejemplo. Eh, está el Material Jetting, que es una impresora que lo que deposita es el material. Y tenemos Binder Jetting, lo que se hace es este, aplicar eh, un adhesivo o en este caso el binder para, para solidificar el material que está en, en la impresora. Está el Powder Bed Fusion, que viene siendo eh, el material en, en la mesa eh, solidificada con energía ya sea láser este, o electron beam. Y tenemos también eh, de posición directa de energía o DED, que es usar ya sea eh, soldadura por arco, láser o electron beam. Para soldar el material también capa por capa. Y la última es cheat eh, lamination o laminación por hojas, que es una de las tecnologías también más antiguas. Como podrán ver, eh, la empresa 3D System tiene equipos en múltiples aplicaciones en estereolitografía, digital light projector, tenemos en extrusión, material jetting, en, en drop on demand, que es básicamente imprimir cera. Eh, tenemos también binder jetting y eh, fusión por láser tenemos tanto para plásticos como para metales. Entonces, eh, nuestras aplicaciones y nuestras tecnologías nos han ayudado, ayudado con este, a re resolver muchas clases de, eh, este, de necesidades en la industria. Eh, ¿Cuál es el valor agregado de la manufactura aditiva? En ingeniería, por ejemplo, obteniendo prototipos más rápidos y sin herramientales pueden este, ayudar a reducir los costos. Eh, también se puede ayudar a resolver o a hacer las validaciones más rápidas si aprovechamos la tecnología para consolidar partes. Entonces, al final, son menos las partes que se necesitan este, validar, de tal forma que hay una reducción en tiempo de ciclo en los procesos de ingeniería para liberar diseños. En lo que es cadena de suministros, eh, aquí se tiene la oportunidad de reducir proveedores en la, en, en la cadena de suministros con los correspondientes inventarios que se tienen en materia en proceso o, o, o material sin procesar. Este, se, se tiene ahorros en, en tránsito, en tiempos de embarque y este, entonces el producir en demanda puede ayudar a reducir, a reducir, reducir tiempos de ciclo en cadena de suministros. Y hablando en lo que es el área de servicio a cliente, teniendo eh, inventario de seguridad, se puede reducir gracias a la, a la impresión eh, bajo demanda, reducir inventarios y en el caso de que, de que se tenga que sustituir o obsoletar algún material, este, es menos lo que se tendría que escrapear. Perfecto, Jaime, hasta aquí. Eh, bueno. Eh, tenemos un par de preguntitas, un pequeño sí. cuestionario antes de continuar. Te sí. vamos a dar un minuto, un minuto y medio para que vayan contestando la, las preguntas. Son de introducción, son fáciles de contestar si no hay alguna, eh, alguna respuesta corta. Así que le doy a iniciar, van colocando en el chat si pueden verla y eh, si, pueden, si pueden votar. Mientras Jaime, si querés ir comentando algo más. Bienvenido. Eh, pues eh, para terminar lo que es la introducción de lo que es este, la manufactura aditiva, eh, también tenemos que entender que, este, que dependiendo de la tecnología o el tipo de manufactura aditiva, se requieren eh, procesos o actividades adicionales. Por ejemplo, a, todos los procesos empiezan con un diseño disponible en 3D eh, a través de, de un diseño CAD, y todos requieren el proceso de impresión. Eh, pero cuando estamos hablando de, de materiales que, se, que utilizan luz ultravioleta para, para la solidific solidificación, se inicia un proceso de post curado y de lavado del material. En el caso del de láser sinterizado, hay un proceso de remover el polvo que no se, eh, que no se solidificó. En, en el caso del binder jetting, aparte del curado y remover el material, se tiene que sinterizar que es básicamente poner el, en un horno el, la pieza para que logre sus propiedades mecánicas finales. Y así, entonces, esta imagen es un mapa eh, que más o menos puede explicar eh, lo que se tiene que tener en cuenta para poder tener una parte aditiva lista para usarse, eh, dependiendo de la tecnología que se seleccione para, para implementar. Perfecto recién eh, bueno y finalizada por eh, la primera encuesta vamos con la segunda la primera era hacer que conocían sobre la manufactura aditiva la segunda es a qué rubro pertenecen ahí está corriendo el reloj te vamos a dar un minutito minutito y medio para para que contesten jaime después de esta presentación se la vamos a poder estar compartiendo a los participantes sí claro por supuesto va a estar disponible para este, para que la puedan accesar y si quieren distribuirla internamente también, también va a estar disponible. Excelente, buenísimo. Bien, ahí le damos 30 segunditos más para que contesten. Muy buena recepción, así que les agradecemos a todos. Ahí le damos 10 segunditos más. Perfecto. Vamos con la tercera pregunta. Esta es si trabajaron con, con impresión 3D. Jaime, si quieres avanzar eh, algunas diapositivas más, seguir comentando acerca sobre lo que es manufactura aditiva y su aplicación. Sí, eh, prácticamente aquí es eh, eh, terminamos lo que es la introducción a lo que es eh, manu manufactura aditiva y los procesos existentes eh, en la industria, y ahora sí pasamos a lo que son eh, ideas de aplicaciones y casos, eh, ejemplos para compartir. Eh, aquí, por ejemplo, empezando por ejemplo en lo que es este eh, motor sports o deporte de motor de, de competición, eh, tenemos más de 25 años trabajando con Fórmula 1, básicamente en pruebas de túnel de viento, es en donde más se enfoca eh, la Fórmula 1, pero también tenemos ejemplos de otras, de otras áreas eh, de, de, de deporte de competencia. Pero como ejemplos vemos aquí que hay este, comp componentes estructurales de peso ligero, este, con ahorro de, de, de peso para, para mejorar lo que es la inercia del, de la masa del vehículo. Tenemos partes aerodinámicas para ayudar a lo que es el flujo de admisión de aire o, o canalizar el, el aire, reducir resistencia al viento. En el área de, de motor y... Eh, Tren de potencia, eh, componentes, ya sea metálicos o plásticos, para distribuir eh, fluidos eh, o, o aire. También se tienen intercambiadores de calor eh, diseñados para ser ultra eficientes en áreas de, de, de muy poco espacio o muy poco eh, área para acomodarlos, con intercambiadores de calor. Eh, también componentes eh, de fundiciones rápidas con patrones o, o modelos que pueden ayudar a tener piezas de bajo volumen muy rápida, este, y equipos para ayudas de manufactura, eh, inspección, etcétera. En, en lo que es este, el, el área eh, de un vehículo automotriz, ya sea de combustión interna o, o eléctrico, también tenemos los mismos casos de ejemplos para Manejo de, de fluidos este, o equipos de eh, del tren de, de potencia, ya sea en materiales para alta temperatura, en plásticos de alta temperatura, sellos, tenemos intercambiadores de calor, componentes metálicos para, para áreas estructurales o áreas de, de suspensión. Eh, el diseño de interiores, tenemos capacidad para imprimir partes. Eh, totalmente realistas y, este, y prototipos que puedan dar una buen feedback a los ingenieros o cuando se consultan con clientes eh, y también tenemos aplicaciones para herramientales ya sea de producción o de ensamble como ayudas de manufactura y de inspección etcétera en el área agrícola eh, son también bastantes las oportunidades Usando, por ejemplo, herramientales eh, indirectos para hacer eh, termoformados en consolas o eh, cubiertas de postes. Eh, se pueden también imprimir partes para, eh, eh, para controles, eh, palancas tipo joystick, eh, eh, cubiertas de, de displays, eh, también para manejo de fluidos, eh, ya sea separador de partículas de polvo. Y extender vida de los filtros de aire, eh, eh, componentes para el manejo de, de arneses o alambrado eléctrico, eh, patrones de fundición también rápidos eh, y baratos para hacer fundiciones de gran escala, eh, interiores en perillas, eh, palancas, etcétera. Son muchas las aplicaciones que se han eh, usado también ya sea en equipo agrícola, equipo de construcción o minero. En equipo de transporte comercial, también los, las, eh, las aplicaciones son bastante similares para interiores en, en eh, rejillas de ventilación, herramentales, eh, equipos, por ejemplo, para prototipos de luces, eh, intercambiadores de calor. Eh, eh, sistemas de frenos con eh, integración de válvulas neumáticas con manifolds y partes de exteriores. Eh, lo mismo en trenes, ya sea trenes de pasajeros o trenes de carga. Eh, se, se usan bastante lo que son los eh, modelos para fundición o moldes para termoformado eh, y todo lo que son equipos de control de aire para, para ya sea para frenos, eh, para equipos eh, que controlan. El, el pantógrafo, controlan lo que son las puertas de acceso, control de los de lo que son los, los baños, todos los equipos que son controlados neumáticamente eh, tienen la oportunidad de usar consolidación de partes, reducción de, de, de fallas, etc. El, sí, caso similar con, con, los, con lo que es este, locomotoras para para equipo de carga. <laughs> eh, ahora pasamos a esta tabla, esta gráfica eh, que la verdad a mí, a mí sí me, eh, me gusta cómo está organizada, fue desarrollada por una empresa que se llama Barnes Global Advisors, donde clasifican la madurez de la, de la parte aditiva en cinco niveles, empezando por ejemplo el nivel cero cuando se usa impresión en 3D para prototipos. El nivel 1, cuando se utiliza para herramientales o ayudas de producción. Nivel 2, cuando las partes son básicamente eh, reemplazos de partes, ya sea porque eh, no están disponibles o tiempos de entrega muy largos. Eh, y ya lo que son los niveles 3 y 4, estamos hablando de, de mejora en, en el diseño funcional, hacerlos este, eh, óptimos para, para que ofrezcan más eh, beneficios o el cuarto nivel que es el de el que se consolidan múltiples funciones en una sola parte y, y ese es básicamente en lo que ya está la industria eh, eh, aeroespacial eh, usando la, la consolidación de partes para reducir eh, el número de piezas. Eh, entrando a ejemplos de lo que son prototipos o partes preliminares a producción por ejemplo, eh, hablamos de tablero de instrumentos o, o el dashboard de un vehículo, que se pueden imprimir prototipos, eh, eh, también componentes para simular lo que es ensamble o desensamble, estar seguros que se le puede dar servicio al, a los equipos a la hora de, de que necesiten repararse. Eh, infinidad de veces o casos nos han, nos han platicado de de que se, el, se ensambla la, la, el, el equipo o el vehículo y todo funciona bien y a la hora de tratar de darle servicio resulta que no hay espacio para la herramienta y reemplazar una parte. Entonces, muchas veces se hacen este tipo de simulaciones con, con partes de, pre, de preproducción y asegurar que el diseño es eh, eh, se le puede dar mantenimiento. Eh, otras opciones, por ejemplo, usar equipo. Eh, impresión con, con resina transparente para validar flujos, ya sea de aceite, de lubricantes, de refrigeración, eh, asegurar que todo eh, funciona bien, ya que algunos softwares de simulación no son eh, precisos y esto asegura que la pieza va a estar eh, conforme a diseño antes de, de, de hacer el, el, el herramental de producción. Eh, ejemplos para partes de herramientales y ayudas de producción. por ejemplo, tenemos este, que es un, eh, un material eh, para poder inyectar silicón o elastómeros que requieren eh, ciertas propiedades, ya sea eh, químicas o térmicas. y lo que hacemos es imprimir un molde en, en un material que se llama excel de tal forma de que cuando inyectamos el silicón se, se solidifica y lo empezamos a descascarar para tener la pieza. Esta es una práctica muy común cuando se requieren partes pequeñas eh, o cantidades pequeñas, pero eh, con materiales difíciles de conseguir, y se usa ese herramiental que es sacrificable. Otro ejemplo de, de material sacrificable para hacer piezas es en, en, en fundición. Eh, invertida donde eh, a través de estereolitografía podemos imprimir el material que le llamamos que tenemos nosotros quick cast que este material se, eh, se disuelve a la hora de, de aplicar el, el material de metal eh, fundido y cuando se solidifica o se enfría ya se puede, se puede sacar la pieza y lo mismo piezas de cera se imprime el material en cera se le remueven los soportes se aplica su su cubierta cerámica igual que en el quick cast y eh, se pasa finalmente a, a tener la pieza la pieza final de metal otro ejemplo de patrones eh, para fundición rápida fundición invertida eh, eh, aquí son ejemplos por ejemplo usados para motociclismo donde se hicieron partes bastante rápidas para validar el diseño del, eh, de la caja de transmisión eh, o compon componentes impresos directamente para, eh, para un reposapié o un, o un equipo de, de seguridad del, del, del piloto, eh, de tal forma que hay muchas formas de usar piezas eh, indirectas o directas para, para, eh, este, para los equipos o los vehículos. Eh, otros ejemplos más de producción. Eh, de ayudas de producción, ya sea para equipos de soldadura con, con materiales de alta temperatura o patrones para fundición, eh, equipos de termoformado, de tal forma que se pueden hacer muchas piezas rehusando el molde de termoformado o el molde de fundición. Y también tenemos eh, igual el Quick Cast para hacer piezas eh, con un molde sacrificable. Entonces... Eh, Usando la tecnología de impresión en 3D para hacer los moldes ha sido un, una práctica eh, muy aceptada y muy popular en la industria automotriz y, y de transporte de equipo agrícola y comercial, porque es una forma muy rápida de obtener partes, validar diseños y si se requiere eh, hacer el ramental de producción de alto volumen, ya se tiene el diseño validado. Pero en el caso de fundición y termoformado, estas mismas piezas... Eh, se han usado para la producción directa porque pueden este, usarse de 3.000 a 5.000 a 5, corridas ejemplos de partes eh, para uso final de producción eh, eh, aquí por ejemplo tenemos partes impresas en nylon con láser sinterizado eh, una es el separador de polvos eh, que utiliza la fuerza eh, del, del centrifugado para separar los polvos antes de que entren al, al filtro de papel. Y eh, el otro manifold que tenemos a la, a la izquierda es un, un manifold para, eh, para eh, eh, desviar, el eh, conducir el, el aire eh, a las cámaras de admisión del, eh, del motor. En estos casos, ambos usaron un, eh, un postproceso que se llama vapor honing que es para, para hacer que las superficies sean más tersas y tengan menos resistencia al flujo del, del aire. Y estos materiales están probados para ocho años en interiores o año y medio eh, en exteriores, que ya son eh, similares a las calidades que utilizan materiales in, eh, de inyección de plástico. Eh, más ejemplos estos con material eh, de resistencia al fuego y alta temperatura, ya sea para manejo de arneses, que últimamente los vehículos tienen cada vez menos espacio para, para eh, eh, aplicar los componentes. Entonces, teniendo en el arnés eléctrico un, eh, eh, una guía, ya facilita el ensamble al operador, o, por ejemplo, conectores eléctricos especiales, cuando ya sea que, eh, que no hay el, el conector deseado en, en almacén o el proveedor se va a tardar mucho, se pueden imprimir corridas, corridas cortas y poder tener el, eh, el arnés eh, funcionando completo. Eh, más ejemplos desde eh, puertas eh, y guardafangos de vehículos, eh, reemplazos para, para manijas de puertas o reemplazos de... de de tanques de recuperación de fluidos, ductos de aire, eh, eh, palancas tipo joystick. El, eh, ustedes pueden ver todos los ejemplos que, que tenemos aquí que se pueden imprimir. aquí hay una variedad de tecnologías desde eh, resina líquida eh, hasta láser sinterizado o, o impresión con extrusión, dependiendo del tamaño, dependiendo la, de la necesidad y del tipo de material. Eh, se pueden eh, seleccionar diferentes tecnologías para hacer estas partes. Eh, ejemplos de diseños funcionales, ya sea este, reducción de masa, reducción de partes, eh, tenemos por ejemplo eh, manifolds neumáticos o hidráulicos, donde se consolidan eh, tubos con, con conectores. En el caso de la válvula eh, neumática se eliminó el... el el manifold con, eh, con sus sellos y tapones, de tal forma que se eliminan puntos de potenciales fugas. La otra solución muy común que es el intercambiador de calor. En una sola pieza básicamente se reemplazan más de 200, lo que generalmente sería un, un radiador convencional. Eh, o partes que utilizan eh, eh, variación de materiales. En el lado derecho es un ducto que empieza rígido. En, en la parte inferior y se va transicionando un material eh, elástico, eliminando, eliminando eh, una unión con, eh, con abrazaderas, de tal forma que la misma pieza ya trae su componente elástico para absorción de variaciones en movimiento de partes. Ejemplos que tenemos para multifunciones. Eh, hablamos, por ejemplo, eh, eh, ya sea eliminar espacio, eh, utilizar áreas más compactas eh, con, por ejemplo, intercambiadores de calor o, eh, o acumuladores hidráulicos, en lugar de usar un pequeño tanque en el lado eh, inferior del lado izquierdo de la filmina, un acumulador hidráulico usado en Fórmula 1, en vez de un tanque cilíndrico que no hay espacio donde ponerlo, se diseñó un... Eh, un tubo en forma de, 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 de loop o de eh, o de coil para que acumule el mismo volumen y, de, y tenga la misma función, pero en un espacio más reducido. Eh, también, por ejemplo, eh, op optimización topológica de, de un brazo de suspensión de, de vehículo para reducir masa, reducir peso. Eh, el otro ejemplo muy común, agregar enfriamiento conformal a moldes de inyección de plástico, de tal forma que se puede reducir el tiempo de ciclo y se puede eh, eh, reducir fallas en, los, en, en, en las partes inyectadas al tener un, una, un enfriamiento más uniforme. Eh, otros ejemplos que se utilizan, eh, eh, por ejemplo aquí el acomodar... Eh, cámaras o sensores en el vehículo. Este es un ejemplo usado por el, el equipo Stuart Haas en, en NASCAR, donde acomodaron eh, en, el, en el techo del, del vehículo del, del carro de carreras una cámara utilizando piezas impresas en nuestra impresora y acomodando en el área de la cabina una cámara que le da mejor visibilidad al, al piloto y eh, mejorar su... Su, este, su conducción al evitar, evitar colisiones y tener mejor, mejor información de, de, de sus alrededores. Este tipo de soluciones se han estado usando mucho en, en vehículos a la hora de integrar eh, radares para, para eh, manejo autónomo, etc. Entonces, eh, es algo que también se está usando mucho en la industria automotriz. Eh, en moldes de inyección de plástico. Tenemos eh, un caso... Jaime, de un te cliente. interrumpo un segundito. Claro. Tenemos una pregunta de Guillermo sí. Chabrando que pregunta, ¿la materia prima puede ser a partir de material reciclado y luego los materiales utilizados son biodegradables? Eh, en este caso tenemos materiales, eh, eh, digamos, materiales ya de ingeniería para, para uso final, para producción y en lo que es el equipo de extrusión, la tecnología de extrusión, eh, eh, usando materiales eh, termoformados o eh, materiales de ter termoplásticos, esos materiales se pueden reciclar. y eh, tenemos clientes que están usando moldes impresos que a la hora de que termina su vida útil, eh, lo, lo reciclan y lo vuelven a convertir en pellets para volverse a usar en términos de biodegradable. Este, son pocos los materiales eh, que, este, que están eh, calificados para, para ser biodegradables. Hasta ahorita nada más el PLA, que es un material de eh, basado en, en origen orgánico, es, eh, se puede eh, biodegradar, pero no son muchos. Eh, son eh, básicamente lo mejor que se puede hacer es reciclarlos. Excelente, Guillermo. Espero hayamos respondido. Cualquier cosita, nos dejas otra pregunta. Continúa, Jaime. Gracias. Este, este ejemplo de un eh, cliente acá en Estados Unidos, eh, B G Specialty, eh, hacen moldes para inyección de plásticos y están usando la impresión en 3D para in, eh, incluir, eh, eh, incluir canales conformales de enfriamiento y mejorar el tiempo de ciclo y producción. Eh, otro ejemplo de moldes eh, impresos en 3D para partes termoformadas. Este panel es de un interior de un metro en la ciudad de Chicago que ellos tienen que cambiarlo cada cinco años por, por degradación. El, eh, la pieza ya no estaba disponible, el proveedor ya no estaba en el mercado, de tal forma que eh, se contactaron a este cliente Duoform que tiene nuestra impresora Titan. Y eh, empezaron a hacer el molde y empezaron a hacer las piezas eh, directamente, de tal forma que se ahorraron tiempo, se ahorraron costo en, en molde. Y eh, aún siendo de plástico, el molde usando eh, eh, policarbonato con, con fibra de, de carbón, eh, ya lleva más de 1.500 piezas y eh, se espera que, que pueda alcanzar las 3.000 piezas antes de que el molde requiera algún tipo de reparación, pero en esos casos hay veces que es más práctico y más barato eh, imprimirlo nuevamente que, que tratar de repararlo. Eh, otro ejemplo que, te, que están utilizando para desarrollo de soluciones en, en, en movilidad autónoma, Hankook en, en Japón está diseñando componentes que automáticamente pueden reemplazar eh, eh, por ejemplo la rodadura de una de una rueda de una llanta sin, eh, sin tener aire haciendo un, eh, una especie de lárices que utilizan para reemplazar la función neumática del, del, de la llanta. Entonces esta es una prueba que están haciendo para los que son vehículos autónomos, Obviamente es una visión al futuro, pero ya se están viendo casos en, en por ejemplo, equipos de, de, de robótica de almacenes para poder mane hacer manejo de materiales. Ya, ya tienen sistemas donde pueden reemplazar eh, sus ruedas defectuosas sin intervención humana. Entonces, el futuro, el futuro va para allá. Eh, otro ejemplo, este es el más, eh, uno de los más comunes, más populares, hacer el molde de fundición eh, con termoplástico. Este es un ABS con fibra de carbono, donde el molde se hace más, el patrón, en este caso, patrón o, o modelo, se hace eh, más rápido que el convencional y eh, resulta más barato y tiene la misma du durabilidad que un, ya sea un molde de madera o un molde de, de aluminio. Este, entonces, hay muchos beneficios en el área de de fundiciones con eh, moldes reusables. Eh, y para concluir, eh, tenemos eh, el ejemplo de las tecnologías que 3D System ofrece. Como, como mencionamos, eh, tenemos eh, soluciones para muchos eh, tipos de tecnologías, desde direct, eh, impresión directa de metal, eh, extrusión de, de termoplásticos, ya sea en filamento o en pellets. Eh, estereolitografía con resina líquida, curable con luz, con, en este caso con rayo láser, igual que el, el material eh, que es termoplástico pero con sintetizado láser. Eh, tenemos impresión directa digital que utiliza proyector de luz, el material jetting y el binder jetting que es la impresora de, de color. Entonces tenemos más de 30 modelos de impresoras con nueve plataformas diferentes eh, que, se, eh, que se acomodan para cualquier tipo de solución. Eh, en cuestión de materiales plásticos, tenemos más de 105 materiales plásticos, eh, eh, polímeros, eh, termoplásticos y termoset de, de curables con, con ultravioleta, materiales elásticos, materiales rígidos. E incluso sacrificables ya sea en cera o resina de eh, resina para fundición eh, es una variedad muy amplia de materiales incluso con compatibilidad eh, biomédica en metales también tenemos desde aleaciones de aluminio eh, titanio eh, de super eh, aleaciones de níquel eh, diferentes tipos de cobre materiales refractarios más de 27 materiales metálicos y de solución de software, que es lo que más, eh, eh, más presencia, eh, a lo mejor están familiarizados, es nuestro software para ingeniería en reversa, Geomagic Design X, que es el, la perfecta compañía para eh, el escaneo en 3D, y eh, nuestros softwares que trabajan con nuestras impresoras para preparar eh, e imprimir el material. En, sum, en resumen, podemos decir que el, el, la manufactura aditiva está ayudando a acelerar las innovaciones en transportación. Tenemos este, eh, conceptos que pueden hacerlo más exacto, eh, más rápido, eh, sin comprometer la, el desempeño del producto. Se pueden optimizar aerodinámicos, eh, eh, térmicos, eh, de peso. Eh, tenemos consolidación de partes, reducen... Eh, tiempos de ensamble reducen inventario de materiales. Eh, teniendo una manufactura flexible, pueden responder más rápidos a cambios, ya sea de mercado, solicitudes de clientes, en customización eh, y solicitudes. Eh, teniendo eh, herramientales y bajo volumen, eh, eh, prácticamente el, el lanzamiento al mercado se hace más rápido. Eh, y para terminar, pues les quiero dar las gracias por su tiempo. En esta presentación y eh, abiertos para más este, preguntas. Eh, aquí su servidor Jaime García, también Orlando Ruiz y, y Agustín Siebert. Eh, estamos disponibles para responder sus preguntas. Ahí, Buenísimo, Alex. Jaime, perfecto. Y le damos eh... a la gente un minutito, sale para que vayan haciendo preguntas. Eh, me encantaría, bueno, primero agradecerle a Jaime por la, por la presentación, muy buena presentación Jaime. Y bueno, a cualquier persona que tenga una aplicación o que le haya surgido una necesidad con esta presentación que ha dado Jaime, tienen mi correo directamente ahí en pantalla, me pueden escribir, pueden poner directamente en copia Orlando con quien trabajo en conjunto y podemos, bueno. Ayudarlos a analizar la factibilidad de lo que están viendo, ver si es viable hoy contra su método tradicional, poder hacer alguna prueba, poder hacer BTIs, que son las simulaciones que nosotros hacemos, y le entregamos los retornos de inversión, etcétera, para que ustedes con un informe completo puedan elevar a la gerencia y puedan demostrar que por ahí con un método alternativo como es la impresión 3D, puedan complementar ¿sí? su fabricación actual que tengan en la empresa. ¿Sabes qué? Sí. Veo una pregunta de Federico, Morelo. Eh, nos pregunta cuál es la precisión que puede obtenerse imprimiendo, por ejemplo, en metal. Entonces, Federico, la exactitud al modelo K para imprimir en metal son 100 micras, 0.1 milímetros. ¿Cierto? En modo default. Sin... Se puede mejorar. Incluso puede ser mejor, puede ser hasta 50 micras de exactitud. Eh, eso es editando el modelo, los parámetros, pero así en modo default. Que tú des un clic, vas a obtener 100 micras al CAD. Es muy común que los clientes requieran una exactitud, por ejemplo, en barrenos de 10 micras o menos, eh, donde lo común es hacer un post-maquinado CNC. ¿Cierto? Entonces se imprime con el objetivo de después hacer el post-maquinado CNC en aquellas características que requieran alta exactitud. Es correcto. De hecho, nuestro software 3D Expert eh, tiene la opción de simulación integrada. Usamos eh, el software de Amphion, que fue una adquisición que hizo 3D Systems, donde simulamos eh, antes de imprimir y durante el proceso de impresión hay una cámara eh, que está eh, digitalizando, dijéramos, el build o la plataforma capa por capa, ¿cierto? Y podemos ver anomalías a la eh, anomalía en cómo se pone el polvo en, en, el, en el nitrógeno gas argón que esté consumiendo el equipo. Eh, entonces, sin ningún problema, se puede simular. Sí, sí, hay una pregunta aquí de ariel ramal-ramallo, de, de que si en las partes metálicas cuál es la que se puede eh, lograr mayor isotropía de las piezas. generalmente, eh, las piezas impresas, por ejemplo, con, con titanio, aluminio y cobre son las que logramos el, me, el mayor isotropía, eh, en este caso viene siendo las propiedades mecánicas a la tensión en, en dirección Z, comparado con la dirección X y Y. Aún así, por ejemplo, en las partes eh, impresas, digámoslo, con acero de herramienta o con, eh, digámoslo, con, con acero al níquel, eh, la diferencia en el eje Z contra X y Y es de aproximadamente un 92-93%, de tal forma que para efectos prácticos nosotros eh, decimos que son eh, casi isotrópicas, pero para selección del diseño eh, proveemos en nuestras tablas de, de propiedades mecánicas de los materiales, proveemos los datos para los, eh, las dos orientaciones de tal forma de que, de que a la hora de seleccionar el diseño, puedes seleccionar el el, el, el peor escenario y estar seguro de que vas a cumplir tus, tus requerimientos. Nuestros datos de, de hojas mecánicas eh, proveen la información eh, para, para todas las orientaciones, de tal forma de que es más, es, eh, tiene seguridad a la hora de, de hacer tu selección. Por ejemplo, Pablo, ¿qué durezas llega el metal? Tenemos, creo que son más o menos 24 distintas aleaciones de metal. Eh, en términos de dureza, es muy común que los clientes nos pidan un acero herramienta, acero ornamental. En acero ornamental, tenemos dos opciones. En stainless eh, o acero inoxidable, también hay dos opciones. Un acero ornamental común, por ejemplo, para moldes, va a tener un, un eh, HRC de más o menos 55, más menos 3 de dureza. Rowell, Rowell C, ¿cierto? Sí. Ahí, Orlando, permíteme hacer una aclaración para la audiencia. Siempre que hablamos en impresión de metal, como trabajamos con el polvo metálico puro, eh, estamos muy, 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 muy similar a la resistencia mecánica conocida ya del material. No es como en los plásticos, que los plásticos son similar a alguno conocido inyectado que el fabricante sí. desarrolla, sino que en el metal trabajamos con el polvo metálico puro. Entonces, las resistencias van a ser muy similares, a menos que sea una aleación especial desarrollada por el fabricante para impresión 3D, que bueno, ahí en la hoja de datos, como decía Orlando, encontrarán esa información. Es una fundición en una caja que estamos sinterizando a calor este polvos metálicos, eh, que después se hace comúnmente un, un posproceso térmico, ¿cierto? Por ejemplo, para llegar a los 55, más o menos se necesita una hora de posproceso térmico en el horno, que sería un accesorio del equipo, ¿cierto? Eh, un tra tratamiento térmico o convencional. Térmico. Sí. sí, convencional. Sí. Por ejemplo, en acero ornamental, creo que eran mil grados, ¿no? Una hora. Sí, mil, a mil grados, grados por una hora. Por, por 60 minutos y llegas a la alta dureza, ¿cierto? Si no hacemos ese tratamiento post-térmico, vas a estar en los 35, 40. Pro, will see. ¿Cierto? Eh... Sí, Bien. Federico pregunta: eh, ¿la resistencia mecánica es similar a un material terfinado o laminado? Sí, aquí por ejemplo, este, las, eh, digamos lo que lo que imprimimos en metal, las propiedades mecánicas del metal son similares eh, e incluso mejores que lo que es fundición, pero ligeramente abajo de lo que es este, forjado. Pero en, este, es, en propiedades mecánicas, por ejemplo, de laminados, eh, estamos mejor que los, que los laminados. Lo que sí es de que estamos tratando de buscar estar lo más cerquita al, a lo que es el, el, el forjado y esto es debido a que a que traemos eh, densidades del 97 98% que incluso para una fundición es difícil es difícil de obtener y las propiedades mecánicas están muy relacionados con la microestructura que se consigue durante el tratamiento térmico y también la densidad la densidad del, del, del material. Entonces, eh, ya, ya son muy comparables con los procesos convencionales de, de obtener eh, piezas metálicas, ya sea por fundición o forja. Federico nos pregunta, en Argentina brindan el servicio de impresión 3D en metal. Entonces, como tal, eh, tenemos tres proveedores de servicio en México, corriendo materiales distintos, y otros tres en Brasil. Entonces, sin embargo, la solicitud se puede hacer directamente a Agustín y Agustín exacto. se pone en contacto con esos, y ellos se encargan de todo el tema de importación, envío. Eh, exacto, exacto. Ahí para aclarar, Orlando, lamentablemente por ahora en Argentina no hay empresa que se dedique a brindar servicios, sí ya hay equipos instalados de MP produciendo en Argentina, pero dando servicios eh, aún no, como comentaba Orlando, tenemos en el país de China, brasil en México, así que cualquier consulta no escriben a, a mí directamente, y analizamos la en cuestión, qué materiales porque no todos los proveedores tienen todos los materiales en la máquina preparada para ese material, y se los puede derivar, o primero, primero obviamente, solicitar una cotización por esa pieza para que ustedes analicen. Sí. Ahí Rodrigo pregunta, Jaime, ¿cómo se alinean las fibras en los metales impresos? Yo creo que esta pregunta va más a cómo es la estructura cristalina que queda en la, en la pieza impresa en MP. Sí, eh, y sí, aquí, por ejemplo, depende del tratamiento térmico que se le haga la, a las piezas, en lo que son los, los aceros al carbón, hay opciones en tratamiento térmico, ya sea con, por ejemplo, el, el, ya sea el, el calentar el material y se puede hacer un enfriado lento, un enfriado eh, se, eh, normal o un enfriado rápido y la estructura va a cambiar. Es exactamente igual como darle un tratamiento térmico a una pieza ya sea fundida o, o forjada o laminada. Eh, y obviamente hay piezas, eh, hay materiales, por ejemplo, el titanio. El titanio, ese material, eh, eh, solo tiene una forma de estructura que se le da a la hora de, de dar el tratamiento térmico. Generalmente los, los aceros al carbón son los que son más nobles y, y puedes controlar basado en ese postproceso, pero es el mismo, el mismo proceso que se hace con, con, con las piezas eh, normalmente maquinadas. Talento. Perfecto. Si quieren, hacemos las últimas preguntitas. Tenemos unos cinco minutos finales. Eh, bueno, mientras tanto, quiero agradecer a Jaime, a Orlando. Gracias por, eh, por apoyarnos, por la excelente, la, la excelente presentación y la predisposición. Así que nada, cualquier consulta que tengan, pueden comunicarse con Agustín, llamarnos directamente a nosotros, también a Designosoft, DesignO3D. En el chat se encuentra el sitio web y las direcciones de email a las cuales se pueden comunicar. Una última pregunta. Costos por kilo del metal. Entonces, eh, esta tecnología realmente es muy atractiva. Podemos estar adquiriendo un, un, un acero inoxidable, por ejemplo, en 60 dólares el kilo, que son los materiales más baratos, incluyendo el aluminio. Entonces, si... si, si Cuesta 60 dólares el kilo. Estoy imprimiendo una pieza de 200 gramos, ¿cierto? Estamos hablando de 20 dólares en costo de material. Eh, en costos de energía son menos de 90 centavos. Y en costo de, de nitrógeno hay un accesorio que genera el nitrógeno de forma automática. O sea, realmente teniendo ese accesorio pudiéramos generarlo. Si estamos hablando de materiales reactivos como el titanio o el aluminio que usan argón, los estudios ven que... Estos equipos usan muy poco argón por ser construidos en una cámara de gas. Usan menos del 10% de equipos similares. Eh, más o menos en términos de argón, asumiendo que estoy imprimiendo titanio, vamos a gastar 2 dólares, 2 dólares en imprimir un, un, un build completo, ¿cierto? Entonces, eso en términos de operación. ¿Cuál es el material más caro? Es el titanio. Titanio grado 23 médico, más o menos está en 404 dólares el kilo un acero ornamental, unos 150 dólares. Entonces, se van desde los 60 hasta los 404 según el, el, el material, ¿cierto? Pero les doy una buena idea, por ejemplo, un Inconel, puedes estar hablando de superaleaciones, eh, un HX, un Inconel, eh, superaleaciones donde el costo del material realmente no es caro. Estamos hablando de 220 dólares el kilo. Imprimir una pieza de alto valor que pudiera tener un costo alterno de 30 mil dólares, pudiera ser impresa en, en, en relativamente 200, 300 dólares en metal, ¿cierto? Entonces, les dejo eso de tarea, es, es, es el costo por kilo es muy atractivo comparado a, a, a otras tecnologías de impresión 3D en metal. Eh, sí, ahí ¿cierto? cuando permitíme agregar que el costo por kilo del material eh, no es directo a la pieza, sino porque, como te hablaba Jaime, la impresión 3D uno puede personalizar la impresión teniendo así una densidad estructural interna variable, es decir, que no, no va a tener el mismo peso que la, la pieza hecha por un metro tradicional que es completamente maciza, a menos que requiera que, que, que sea de ese sentido, así uh -huh. que también va a bajar el, el costo, también porque va a bajar el peso del material que va a consumir la pieza. Y ese es el sí. objetivo, el objetivo es siempre es consolidar componentes. Hoy el metro convencional eran 12 partes, ahorita solamente es una. Hoy Orlando es que ya no tengo que soldar, mi tiempo de inspección es mucho menor. Como dice Agustín, mi pieza pesaba 3 kilos, ahorita peso kilo y medio, tengo ahorro de combustible, más eficiente. Entonces, todos esos valores intangibles eh, es lo que tratamos de democratizar con la manufactura aditiva, ¿cierto? Y se van a impresionar, por ejemplo, la pieza que enviamos a Chile, Agustín, de, de turbomaquinaria. O sea, era una pieza de alto valor donde el, el, el cliente no podía creer el costo eh, claramente aquí hay que, hay que amortizar el equipo, ¿no? Es, es, es un proyecto, pero véanlo como si compraran una máquina de cinco ejes súper especializada o una fundición en una caja. O sea, realmente esto es lo que es, es una fundición en una caja y se compara con piezas imposibles de hacer muchas veces en, en una CNC convencional. Entonces, esto viene a complementar la manufactura tradicional, no a reemplazarla, ¿cierto? Y va a Exacto. depender de, de la pieza. Entonces... La caro, vida útil... Parece, para, para ir cerrando, vamos respondiendo a la, la última pregunta ahí de Santiago, que es la que estabas viendo, el tema de la vida útil de una impresora de metal o una resina. Sí, en términos de nuestro retorno de inversión, que tenemos un documento, usualmente se amortiza 10 años esta inversión, ¿cierto? Y les doy un, unos costos, por ejemplo, el equipo de MP200 va a andar más o menos en los 300 mil dólares. Entonces, más o menos empiezan desde los 300, suben según la plataforma, la, las plataformas más grandes suben a los 800, 900, un millón, ¿cierto? Según el volumen y, y la capacidad de producción. Sí. Adelante. Sí, hay, sí un <risa> comentario <risa> nada más. En, en lo que son impresoras de metal este, y de resina, por ejemplo, de metal y la eh, SLS y SLA, lo que tienen en común es que utilizan un láser para... para, sol, para solidificar el material y eh, son de diferentes tecnologías de láser, pero los lásers generalmente tienen una vida esperada mínima de 20.000 horas pero el resto del equipo puede durar 12, 14 años 15 años eh, entonces eh, lo único es el, el tiempo del láser eh, que son más o menos 20.000 horas, es el tiempo efectivo del láser, hay veces que estamos imprimiendo Digamos, un, un material y se tarda 30 horas. El láser en general estuvo nada más trabajando este, como unas eh, eh, 30-40% de ese tiempo, porque el resto fue este, el recode del, del, del área de impresión, el movimiento de la, del, este, de la, de la okay. mesa de impresión. Entonces, el, el láser tiene esa vida útil. Comparado, por ejemplo, con los con las otras impresoras de resina que están en el mercado muy comerciales, que tienen una pantalla de LCD. Esas están, estamos hablando que duran 500, 800 horas y ya tienes que cambiar la pantalla. Entonces estamos hablando de equipos industriales que mínimo tienen la vida de 10 años, pero tenemos equipos láser, las las 6000, 7000 ya tienen como 15 años y siguen funcionando. Con las partes originales. Sí. Mira, en Federico, ¿qué tal confiere la impresión 3D en metal respecto a las microfisuras que puede quedar en el interior? ¿Cómo las inspeccionan? Entonces, eh, eso tiene que ver con la densidad. Impresión 3D en metal por láser: tienes un 99.96% o hasta 99.99% .99 de densidad impreso y después hacemos el, el, el postproceso de tratamiento térmico. ¿Cómo se inspecciona? Es con City, City Scan. Entonces muy común hacer la inspección. Adelante sí. Jaime, yo creo que... sí, <laughs> también, también te iba a comentar de que con nuestro software 3D Expert, este, puedes a la hora de simular el ensamble, puedes detectar áreas eh, de, de esfuerzo térmico que son las causantes de las microf microfracturas. Y entonces el, eh, a la hora de hacer la simulación se puede cambiar el, el, el patrón en el que el láser va a estar trabajando para evitar este, sobrecalentamientos o zonas este, con, con bastante concentración de, 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 de calor y evitar esos, esos esfuerzos. Entonces, la simulación es una parte importante para evitar eso y, y en la simulación se puede proteger por muchos, muchas situaciones de ese tipo. Pero al final, ya cuando estás en ambiente muy regulado, ya sea el médico o el, o el aeroespacial, aún así se requiere el, el, el CT Scan este, para, para validación eh, de control de calidad. Sí. Pero sí, usando el software de, de simulación, te puede prevenir muchos de esos casos porque es simplemente eh, manejo del, del esfuerzo térmico. Sí, en términos de trazabilidad es importante también mencionar todos los parámetros, tú imprimes un implante y todos los parámetros se van a la nube en términos de trazabilidad y exactitud. Eh, y, y bueno, lo mismo para el sector aeroespacial, hay centros que tenemos avalados, ¿cierto? La, la ISO 9001, ¿cómo se llama la otra, Femi, la aeroespacial? Eh, eh, sí, el, el, la ISO 9000 este, y la AS 91500, creo, 91600. Sí, entonces en, en esencia son equipos o son procesos avalados por el FDA para el sector médico, ciertas oficinas y otros avalados por el sector aeroespacial, ¿cierto? Entonces estas piezas ya están en satélites, ya están en, en partes de aviones, ¿cierto? Clientes como ta, ta, tales, ¿no? Tales. Sí. Este. Entonces si quieren más eh, información, yo creo que tienen nuestros datos de contacto en pantalla. Sin ningún compromiso, ¿sabes qué, Orlando? Acá te ve el modelo CAD, puedes estimar, por favor, tiempos y costos de impresión. ¿Por qué? Porque ocupo una pieza por año, ocupo siete piezas al año, el método convencional es muy, es muy tardado, tengo un lead time de ocho semanas, es una pieza de alto valor. Eh, se van a impresionar de todos los proyectos que hemos hecho, ¿no? En, en, o, o mejorar la pieza, ¿cierto? Entonces... Sí. Sí, y, y esta presentación fue básicamente enfocado un resumen muy condensado nada más de la industria automotriz pero ejemplos de lo que, se, lo que hemos aprendido en otras industrias este, se, se comparte y eso ha ayudado a, a tener una mejor eh, eh, una mejor solución eh, en en, nuestras, eh, en nuestros productos por todo lo que lo que se ha aprendido eh, con diferentes necesidades diferentes industrias Exacto, perfecto Bueno, entonces para ir cerrando les recordamos que el 30 de noviembre y 1 de diciembre vamos a estar en el Congreso de Impresión 3D de Argentina así vamos a estar exponiendo con nuestras máquinas, van a poder ver piezas demo de muchas de las tecnologías que mostró Jaime, sí, para que las puedan ver en persona, puedan charlar con nosotros y que están más que invitados a visitarnos 30 de noviembre y 1 de diciembre en la Usina del Arte con el Congreso de Impresión 3D y bueno con esto damos por finalizado este pequeño webinar. Cualquier consulta, como comentó Orlando, nos escriben directamente, podemos analizar los casos en particulares. Nuevamente quiero agradecerte Jaime, Orlando por el tiempo. Muchas gracias a los asistentes también por su tiempo y bueno, para cualquier consulta quedamos a disposición. Y hago como último anuncio también para las personas de Chile, vamos a estar realizando un evento presencial en el que vamos a estar mostrando las tecnologías, piezas demos, también un poco lo que es la solución de de escaneo 3D, así que están más que invitados, vamos a estar en Providencia, Santiago. Perfecto. Perfecto, un saludo a todos y muchas gracias por muchas haber participado. Gracias. Nos vemos chicos. Vale, bye. bye.